Bueno, tú trabajas en el campo, ¿eh? Sí. ¿Hasta qué parte estuvo? ¿Manda? Cuando te mandan a trabajar. O hasta Orozco. ¿Orozco? Ajá. Son como... Orozco. Orozco. Ajá. Orozco. Sí, son como 40 minutos. ¿Y tu 40. edad también? Sí. No. Sí. Porque yo que nosotros tenemos una persona que trabaja. Pero la mayoría de trabajamos más cerca del campo, aquí no más alrededor, ajá, de centro para acá. Todo aquí, la Noria, la Herrera, la Federal, por aquí por la Clover, la Central, la Federal, la Noria, la América, la Cristo, aquí no más. Sí, 20, 20. Porque yo tenía un hermano que iba a Europa. No pasa lo mismo para tú, para el sitio de la internet. Ya con mi tía, para el que tiene que ir a contar con pastores con nosotros. Pasamos ahí, solo haciendo como un dinero suyo. Y si ya te dejo la mano, la lengua, el cabrón, de todo. De todas las cosas. Y
Hermanos, vamos a empezar con oración, porque ya son las 6:48 y queremos aprovechar el tiempo. Vamos a centrarnos acá primero, y después dejamos de respetar. Espérate, puedes sentar aquí, acá, o en el medio. Vamos a empezar el estudio con oración. Tenemos una petición esta noche de una familia de 7 personas que murieron en un accidente de carro en Madera. Sí, la dice la hermana. Solamente sobrevivió una persona. Vamos a orar que Dios traiga consuelo a ellos. Ojalá que todos conozcan a Cristo como su Salvador, porque eso es lo más difícil para uno decir, wow, se fueron, pero si se fueron sin Cristo, lo más difícil es saber que no van a ir. Que no, nunca. No, debes entender para que no. ¿Ok? Vamos a... ¿Y el dos? La niña viene llorando. Pasen adelante, pasen adelante. Mami, ya tienes 4 en la casa y a veces no los atienden. Mejor ya. Ahorita porque lo ves chiquito. Ese perrito se cae. Mamá, vamos a orar. Como dije, vamos a dar cosa. Esas 7 personas que fallecieron, ella Madera, eran 8 total. El viejito de la tropa. Vamos a otra petición más. Vamos a hablar con Happy y Melody.
Estaba enferma. Abby empezó como el lunes, no sentíse muy bien. El martes, ella, Jessy, mi esposa y yo, comimos una sopita ahí. Pensé, Jessy, que está. Me la vi también, todo el fin de semana estaba ahí. La vi en la iglesia, así que estaba. Le iba a dar una cita y eso. Se le salió todo. Sí, abuelito, no está hoy, no está hoy. Todo está bien, así. Sí. Eva. Sí, ella tuvo la operación el lunes. Y a mi esposa ya está el lunes. El hermano Javi en Nueva, que tuvo su operación esta mañana, yo hablé conmigo, oré por él. Yo tenía porque tenían tan preparado pero también de la piel. ¿Otras peticiones? Sanidad, consuelo, fortaleza. Vamos a seguir orando por Ben Junior, ¿vale? Para que siga comiendo bien y fortalecido. Y tiene su cita en centro, ¿right? Ya. 18 de marzo, ya hay tres semanas. Vamos por eso. ¿Se encuentra la petición? Discúlpame, ¿por qué razón no oigo muy bien hoy? Tiene que hablar más recio. Más recio. Pero habla un poco más. Sí, que se sacó un estudio y le volvieron a pedir un estudio para ver si era seguro de todo. Otra. Otro examen para ver si es un hermano, vamos a aprovechar el tiempo a orar. ¿Hay otra petición antes? Pues yo sigo orando por mi sobrina. ¿Por su sobrina? Sí, okay. Que ya va en recuperación, pero Dios le manda, pues le vio bien. Vamos a orar por la sobrina de nuestro hermano César. Alondra. La otra cosa que pido, hermano, como ustedes saben, ya vamos a, en menos de 4 domingos, vamos a tener los 3 domingos, la Semana Santa. Oremos que Dios nos utilice para ir por las calles, invitar a muchas personas para esta semana. Va a ser Domingo de Ramos, fue Viernes Santo, y fue el Domingo de Día de Resurrección. Queremos nosotros invitar a mucha gente, porque eso es tiempo que la gente va a venir. Le invites, oh, sí, yo voy a la iglesia, pero voy a traer un mensaje de salvación, como siempre, para que me conozcan el Salvador. Este Salvador que está vivo, no está muerto. Oremos por eso, por todos los eventos que vamos a tener esta semana. Pero que estemos preparados espiritualmente, para nosotros se puede demostrar el amor, ¿vale? La compasión, la misericordia, pero también fue el de nuevo de ser valiente cristiano, porque en el mundo que vivimos hoy, además de ser cristiano, la gente dice, oh, tú eres uno de esos. ¿Vale? Sabemos que no somos uno de esos, somos hijos de Dios, ¿vale? Y vamos a nosotros pararnos firmes en la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, de que somos salvos y un día vamos a ir en el cielo con Cristo. Vamos a gozarnos, pero mientras hacemos las obras del Señor que Dios ha preparado para todos nosotros hacer. Ok, vamos a orar y después nos vamos a discutir. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Dios, porque esta noche nos reunimos otra vez para estudiar tu palabra, para comprender, Señor, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para nosotros, mi Dios, tener esa confianza, esa certeza, que, Señor, si nos brindamos hacia el Espíritu Santo, para ser obediente y arrepentirnos, Señor, de todo lo que hemos hecho y pues seguir obedientemente a ti, mi Dios, vamos a tener muchas ricas bendiciones. Y estamos, vamos a crecer espiritualmente, vamos a tener ese conocimiento también de la sabiduría tuya, Señor, porque tú nos concedes tantas cosas, Señor, y una de ellas, sabiduría.
Dice, para nosotros vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. A la misma vez, Señor, te doy gracias porque vamos a empezar un nuevo estudio, Señor, de la creación. Vamos a profundizarnos un poquito más de lo que se trata de conocer, porque lo que creemos es lo que vamos a nosotros vivir. Y esto, Padre, te ha dado este libro de Génesis para comprender, Señor, que tú eres el creador, el único creador. Pero a la misma vez, Señor, levantamos estas peticiones delante de ti. Oramos, Señor, por esas familias, mi Dios, que están sufriendo ahora por la pérdida de su ser querido, ese accidente tan horrible, una tragedia, Señor, que uno no puede comprender, porque 7 personas murieron, Padre, con el Señor de la troca, son 8 totalmente, Padre, uno no era el tiempo de él, que está en el hospital recuperándose, Señor, que le hicieron una operación. Pero, Padre, tú eres el Padre de consolación. Señor, yo te pido que tú traes consuelo, que tú traes hermanos y hermanas en Cristo, que posiblemente están en sus familias, que le pueden dar palabras de aliento, palabras de venir a su lado, y Señor, simplemente estar con ellos. No es tanto de nosotros hablar tanto, pero solamente estar ahí, presente, físicamente, dándole un abrazo, y pues cuando tú le das las palabras, sabiamente podemos hablarle a ellos. So, yo pido, Padre, esté con ellos. Esperamos, mi Dios, que todos fueron creyentes en Cristo, porque mi Dios, como tú dices, tu palabra es como una flor marchita. Estamos aquí un día y ya nos vamos a otro día. Y si somos cristianos, Señor, nos vamos al cielo contigo. So, Dios, te pido, Padre Celestial, que otra vez por estas familias. A la misma vez, Señor, te pido por aquellos que están recuperándose de operaciones, como nuestra hermana Celine, Señor, que tuvo la operación el lunes, Padre, y es como oramos la semana pasada, que mi Dios, todo fue un éxito y está recuperándose rápidamente, Señor. A la misma, Señor, te doy gracias por el hermano John, Señor, que oró por su operación esta mañana. Que tú, mi Dios, le dé concede que todo salió bien y ahora se está recuperando también. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Eva, que también tuvo una operación en su pierna, Señor, y ahora se está recuperando. Pedimos, Señor, sanidad por todos ellos. También te pedimos por Abby, por Melody, Señor, que está pasando por la enfermedad del flu, algo que mi Dios... Las dos, especialmente Melody empezó este fin de semana y ahora Abby también enferma. So yo pido, Padre, sanidad por ellas dos. Que tú la toques su cuerpo, sin mi Dios sean sanos en el nombre de Jesucristo. También pido, Señor, por la sobrina de nuestro hermano César, Señor, que siempre pedimos, Señor, que ella tiene una batalla, una lucha en su vida y ella tiene que tomar decisiones, Padre, para que ella no solamente se mejore mentalmente, pero también completamente su cuerpo, su alma, y su espíritu, su corazón. Padre, tú sabes que el deseo de su tío es que ella se entregue totalmente y plenamente a Jesucristo, para que haga un cambio radical que tú puedas hacer en su vida. A la misma vez, Señor, te doy gracias porque sabemos, Dios, que nuestra hermana Pari, Señor, ella está aquí siempre presente, siempre quiere estudiar tu palabra, pero, Señor, ella está pidiendo oración por su cuerpo. Padre, le hicieron un examen y en ese examen, Señor, no salió la noticia bien. Pero, Señor, tú sabes que le van a hacer otro examen. Pedimos, Señor, mientras que estamos orando por ella, que cuando haga el otro examen, ella puede decir, mira, todo salió positivo, negativo, Señor, en el sentido que no tiene nada. Eso es lo que pedimos ante ti, Señor, por nuestra hermana Pari. Señor, es una mujer, Padre, que se preocupa de su familia también, su familia en Cristo, pero su familia como su hija, que oramos por la salvación de ella, que está pasando por algo difícil, como ella pidió la semana pasada. También por sus nietos, Padre, que ella lo ama y quiere siempre estar con ellos. Te doy gracias, Señor, porque es una mujer que tú estás transformando día al día, Señor. Y ella está, mi Dios, diciéndote, contigo yo me quedo, Cristo. Yo no me regreso al mundo, contigo yo me quedo para siempre. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en su vida y continúa, Señor, bendiciéndola con mucha sabiduría y conocimiento de tu palabra. Ahora te pido, Señor, que tú nos guíes en este momento para nosotros estudiar, pero pedimos oración por la Semana Santa, Señor, desde ahora y todo el mes, Padre, que tú prepares, Señor, los corazones que van a venir esta noche, esta semana, Señor, para oír el mensaje de salvación, para oír, Señor, la esperanza que tenemos en Jesucristo, para oír, Señor, de nuestro Cristo resucitado. Señor, gracias, Señor, que estamos orando por todas esas almas en nuestro vecindario, en todo Fresno, Señor, que vamos a mandar flyers por todos los lugares, ir por casa, ponerlo ahí, para que ellos vengan. Espíritu Santo, haz tu obra como solamente tú puedes hacer, de tocar sus corazones, que ellos tengan esa convicción de venir, Señor, y estar, mi Dios, abierto a oír
y puedes recibir, Señor, el mensaje que va a transformar y cambiar su vida y su destino para siempre. So, gracias, Señor, por todo. Espíritu Santo, haz tu obra ahora, dándose entendimiento y conocimiento de tu palabra, para nosotros aprender más y más de lo que dice tu palabra y poder comunicarlo con esa claridad y con esa certeza a los otros que necesitan oír los fundamentos de la vida cristiana. Y así te lo pido, Señor, esté con aquellos que no pudieron llegar esta noche y aquellos que vienen de camino, tráelo con bien. Y así te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermano, yo creo que terminamos. Hicimos esta parte, pero que empezar y que reconocer, yo creo que es lo próximo. ¿Sí o no? Lo cogí de la mano, Concepción. Es Concepción. Ok. ¿Estamos correctos o no? Sí. Ok. So, como ustedes saben, estamos hablando de las obras del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo y qué debemos nosotros hacer? Una de las cosas para ser lleno del Espíritu Santo es rendirnos, ¿verdad? Y la palabra rendir, ¿qué significa eso? Doblegarse. ¿Ok? ¿Qué más? Rendirse. ¿Qué quiere decir? Humillarnos. ¿Ok? Parte de nuestra acción es humillarnos ante Dios. Dice, Señor, toma control de mi vida. ¿Eh? Nosotros hemos tratado de controlar nuestra propia vida. ¿Y cómo haces con tu vida? Tú controlas tu propia vida. ¿Eh? Haces decisiones que no debe hacer. ¿Eh? Hay consecuencias por las malas decisiones que uno hace. Pero cuando uno deja que el Señor lo guíe, ¿eh?, y seamos llenos del Espíritu Santo, ¿eh?, quiere decir que Él nos va a dirigir en el camino, en el sendero de justicia y de rectitud. Vamos a hacer las cosas correctas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios mismo está tomando control de nuestra vida. Y eso es lo que queremos. Porque llenar, ser lleno del Espíritu Santo, no es de nosotros demostrar emociones, ¿vale? Como hay en otras iglesias, ellos quieren decir, está lleno del Espíritu Santo. Y la gente puede empezar a danzar y hablar en lenguas. Pero cuando tú ves su vida en totalidad, no han dejado que el Espíritu Santo controle su vida. Su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de actuar, como ser, como Cristo quiere que cada uno de sus discípulos sea, ¿vale? De demostrar que los frutos del Espíritu Santo, ¿vale?, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, y la última fruto del Espíritu Santo es que dominio propio, de nosotros poder decir, Señor, gracias porque tú me ayudas a controlar que lo que la carne quiere que haga. Yo digo no al mundo y sí a Cristo. Es como antes del estudio, estaba hablando con tres jóvenes porque me hicieron la pregunta. Ay, pastor, es tan difícil ser un joven adulto, hombre, en nuestra sociedad. Y yo le dije, sí, es difícil, pero mira, esa historia ha sido desde Adán y Eva. Esto, lo que pasa es que hoy tenemos más acceso a cosas que no debemos ver, oír, cosas así, porque tenemos teléfono, tenemos tablets, tenemos computadora, tenemos tele, son cosas. Yo le dije a ellos, mira, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es rendirnos al Señor. Espíritu Santo, aquí yo estoy. Toma control de mi mente y de mi corazón. De yo actuar como Cristo quiere que yo actúe. Como un discípulo de Él. Dije, pero pastor, es tan difícil. Mira, yo le dije, hay cosas, y tu pastor no es el centro. Hay cosas que vienen al teléfono y tú tienes que tomar una decisión. Y el Espíritu Santo dice, la palabra dual, no te dejes. Dual quiere significar que no te quedes mirando, ¿vale? Que no te quedes mirando. Si tú lo miras, tú tienes que decir, ahí toma la decisión. Voy a caer en la tentación o voy a apagarlo o quitarlo. ¿Vale? Esto es importante, nosotros tomar esta decisión. Y ellos dicen, pero pastor, tú lo encima. Mira, una cosa que yo llevo 30 años, vamos a cumplir mi esposa 37 años casado. Una cosa que nosotros hicimos es la decisión. Antes de ver una película, nosotros
vemos lo que hay, lo que convenimos. Si dice contacto sexual y desnudez, tengo que tener cuidado. En este caso, nosotros no lo vemos. No, ay, pero hay personas, pero pastor, tú puedes speed, right? Puede pasar. Mira, tus ojos son bien rápidos a ver lo que está ahí. ¿Crees? Esa es la verdad. Y ahí entra la tentación, tú estás mirando y dices, oh, ay, cuando mi esposa está aquí, voy por el otro. Vamos a ser claros. Pero yo digo, para evitar todo esto, lo que hacemos es, cuando venga a la tele, la película, es cuando lo vamos a ver. Porque cuando te ven tele, ellos tienen que contar todas esas cosas. Tú no vas a poder ver nada de esas cosas. Pero en este caso, si es canal regular, si es canal de cable, a veces se escapa. Pero en este caso, eso que ser lleno del Espíritu Santo, uno de los frutos es el dominio propio. Dios quiere que nosotros podamos controlar esos deseos que a veces se presentan delante de nosotros. Y es importante porque si vamos a testificar de los demás quién somos en Cristo Jesús, tenemos que demostrar, con Cristo tú puedes. Sin Cristo, nunca lo va a poder hacer. Pero con Cristo lo puedes hacer, porque tienes el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. Eso fue lo que se contó aquí, ¿eh? El Espíritu Santo quiere que rendamos cada habitación de nuestra vida a su control. ¿Por qué? Porque hay algunas áreas que decimos, sí, Espíritu Santo, toma las riendas, ¿right? En este lugar, pero en esta otra parte, yo me quedo en esta. Tú te con mi familia está bien, pero en mi trabajo, con mis amigos o amigas, todavía quiero gozar un poco de lo que hacemos. ¿Okay? Y eso es lo que Dios quiere, que en todas áreas de tu vida. Ahora, próximo es esto. ¿Cómo rendimos nuestras vidas al Espíritu Santo? Simplemente es esto. Reconoce tu sed de la llenura y deseo. ¿Vale? Ahí es donde nosotros tenemos que reconocer. Como hijo de Dios, tú tienes que tener un sed de las cosas de Dios. Si no tienes sed de las cosas de Dios, algo anda mal en tu vida espiritualmente. Quiere decir que posiblemente está un poco metido en pecado, ¿vale? Y no quieres oír la voz del Señor, ¿vale? Dice, Señor, esto, recuerda que empecé el estudio. ¿Qué es lo que te va a saciar a ti? ¿El mundo o Dios? ¿Vale? Nosotros sabemos esto. Pero hay momentos que nos dejamos engañar por el enemigo, ¿vale? Y decimos, ay, pero me gustaba tanto hacer esto. Esto, pero sabemos que ese saciar es temporal, ¿vale? Por un tiempito. Pero lo que da Cristo, dice, yo te doy agua y agua que viva. ¿Vale? Va a estar brotando como ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque tú estás tomando de Jesucristo, estás alimentando espiritualmente de la palabra de Dios. Y pues sabes que, wow, no hay mejor vida que una vida con Cristo. El mundo te va a ofrecer, Satanás siempre te va a ofrecer. Recuérdate, es un mentiroso, es un pillo y un matador. ¿Vale? Y este siempre te va a empezar con una mentirita, ¿sabes? Medias mentiras o medias verdades, mejor dicho. ¿Vale? Half truth, como decimos en inglés. Pero es para que tú caigas en su trampa. Él te va a engañar. Es como estamos, nosotros tuvimos el tiempo, David, Rosy, Abby, Jesse y mi esposa y yo, fuimos a un retiro pastor. Y el pastor que predicó el segundo día, ¿vale? Él dijo, mira, como pastor tenemos que pararnos. ¿Vale? Tengo miedo de eso a mí también, pero él me encantó que él lo dijo. Porque a veces, hermano, no queremos ofender a la gente. Si están viviendo un estilo de vida diferente a lo que la palabra dice, ¿vale? Nosotros, y si son gente que diezma mucho, ¿vale? y tiene mucho control, mucho, ¿vale? Entonces, no lo quiero ofender. Está bien, hermano, si tú haces esas cositas, no hay problema. Pero la verdad es, ¿basado en qué? ¿Basado en lo que dice el mundo o lo que Dios dice en su palabra? ¿Vale? Si es basado en lo que Dios, uno tiene que parar, mira, hermano, con mucho amor, porque Dios dice, hablar la verdad con amor. Pero hermano, mira, no se puede. Pero pastor, ¿cómo? No, hermano, acuerda la palabra de Dios. No puede hacer tal cosa. ¿Vale? Lo que sea. Igualmente una mujer, hermana, no puede seguir en ese camino. La verdad es, eso no viene, eso es desobediente. Pero cuando nosotros reconocemos, ¿sabes? Tener sed de la llenura, Señor, ayúdame. Te necesito. Estoy seco espiritualmente. O como decimos en el carro, ¿eh? Cuando tú estás con el carro, estás casi llegando a E, ¿qué te está diciendo el carro? Ponme gasolina. ¿Eh?
¿Cuántos se han quedado a pie? Porque niegan. Yo le doy gracias al Señor que nunca he llegado a donde está, hasta el paz. Como ese, que pase, el Señor, llégame a la casita, porque tengo que llegar a la casita del Señor. Y el Señor me ha llegado, porque a veces voy a llevar a gente o visito a gente, se me olvida. Pero si ignoramos nuestra tanque espiritualmente, ¿vale? Nosotros tenemos que reconocer, la única persona que lo puede llenar es Dios. Nada más te va a satisfacer. Nada más te va a llenar tu tanque espiritualmente. Solamente Dios. So, tenemos que reconocer eso, ¿eh? La llenura y desearla. ¿Eh? ¿Cuántos de nosotros, como prediqué el domingo, ¿eh? Hay personas que buscan a Dios en su palabra por la mañana? Me dice el santo, de más gracia que busca a Dios. Hay personas que dicen, en la oscuridad de la noche, Señor, ahí yo te busco también. ¿Eh? Durante el día, todo el día, Señor, hay gente que no importa si se levantan a las 9 o a veces mi esposa a las 9 de la mañana y ay, qué bueno, qué buena vida. ¿Eh? Ya yo llevo casi 3, 4 horas. Como es que la Biblia y luego la otra mitad en la noche, porque tengo que hacer. Sí, sí. Pero eso es porque el segundo versículo, pues, y busca de Dios todo el día. Yo medito, me deleito en la palabra todo el día. Eso no es solamente levantarme en la mañana, pero lo que uno está leyendo, lo que Dios le está enseñando, estoy meditando en ella todo el día. Estoy dejando que la lámpara, que la palabra de Dios sea una lámpara a mis pies, que alumbre mi camino. Porque va a haber un momento que Dios va a decir, ok, ya te di la palabra, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto has experimentado? Que tú tienes, Dios te da una oportunidad de vivir lo que aprendiste ese día. ¿Eh? Algunos dijeron, pastor, cuando hablé de recuérdate el fruto del Espíritu, una de que paciencia. ¿Eh? Y me aseguro, yo no soy paciente. ¿Eh? Pero Dios te dice, wow. Pero tú tienes que demostrar fruto de paciencia. Yo te voy a poner en una situación donde tienes que esperar y confiar en el Señor. A veces decimos, no, pero ¿qué? Nos ponemos ansiosos. Lo necesito ahora, lo quiero ahora. ¿Y qué hacemos? Hermana, cógelo suave, espera en el Señor. Ay, hermano, cógelo suave, espera en el Señor. Pero sabemos esto. El que espera en el Señor será como que las águilas. Ahí está. Pero cuando uno dice, Señor, quiero orar, quiero esperar, y pues Dios te dice, ahora sí. Ahí te dice, oh, wow, y trae las bendiciones. So, hacemos mejores decisiones cuando estamos pacientes en el Señor. Ahora, leímos pasajes. Ahora, arrepiéntete de tus pecados y recibe la limpieza de Dios. So, si anda probando un poco de la carne o de este mundo, hermano, arrepiéntete. Y dígale, Señor, gracias que tú me limpias. Tú purificas mi corazón y mi mente. ¿Esa es la obra del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Eh? Hay que decir, soy el... Amen. Dios contestó una oración grande mía. Pregunta en esto. Arrepiéntete de tus pecados, y recibe la luz. Porque ¿cómo Dios va a usar un vaso sucio? ¿Quién le gusta tomar de un vaso sucio? Nadie. Dice, tengo sed, no sé, dame un vaso de la frase. Yo quiero un orificio, ¿eh? En otras palabras, mira, Dios, somos vasos en la mano del Señor. Y Dios quiere llenarnos de su santidad y de su sabiduría, pero tenemos que dejar que Dios haga que la purificación de nosotros. Tenemos que ser purificados, ¿eh? Para que no utilicen, porque es un Dios santo. Ahora, arrepiéntete significa dar la vuelta, comenzar de nuevo, cambiar de opinión. Eso te voy a dar lo que es arrepentimiento. ¿Vale? Significa dar la vuelta, comenzar de nuevo, cambiar de opinión.
¿Por qué? Porque hay gente que dice, Dios me ha perdonado. Pero la verdad, nunca se arrepintieron. Porque siguen andando en la misma cosa. Cuando tú te arrepientes de corazón, como hizo David. Desde ahí David, cuando se arrepintió, ¿qué hizo él? Él dijo, Señor, quita ¿qué? Mis iniquidades. Bórralo, Señor. Es el humilló ante tres. Tuvo un corazón contrito y humillado, quebrantado delante del Señor. Y el Señor lo perdonó. Y él, pero él recibió ¿qué? Lo que Dios dijo. Pero la consecuencia, tu hijo, primer hijo va a morir. Pero el segundo va a ser Salomón. Y lo utiliza grandemente. Pero él da la vuelta, no dice, Señor, tú me perdonas, pues sigue el mismo camino del pecado. No, el pecado está allá, da la vuelta. ¿Vale? La otra cosa que nos enseña es que comenzar de nuevo. Gracias, Señor, por un nuevo comienzo. ¿Ven cuánto se siente gozoso cuando uno se arrepiente y Dios dice, dite la espalda al pecado y ahora un nuevo comienzo? ¿Tú te sientes? Wow. Señor, gracias porque ahora no estoy andando en la carne, en el mundo, estoy andando lleno del Espíritu Santo, guiado por tu palabra. Y cambio de opinión, porque cuántas personas tienen una opinión, dicen, nah, está bien, como está hablando de películas. Yo conozco personas que dicen, ay, pastor, eso es para los niños. Pero ella es un adulto. ¿Qué? ¿Yo puedo ver cualquier película? Mírame. Y de ok. Se está tomando el pule de Satanás. Porque cada poquito que tú... Al inicio, mira, quiero decir como cualquier pecado. Al inicio, ok, pude con eso. Pero después ya la carne va a desear un poco más. Y va a desear un poco más. Es como, ¿quién empezó borracho aquí? Nadie. La hermana. No creo. No, pero entonces, nadie nació borracho. No, borracho. Mi mamá no te dio leche, te dio una corona. Pero es como cualquier otra cosa: cigarro, la droga. Mira, una cosa que está matando mucha juventud es ahora el fentanilo. El fentanilo está matando muchos jóvenes. Y jóvenes adultos. ¿Por qué? Porque empieza poquito y pues el cuerpo desea más. Y desea más. Al final, pues, si le dan una fe no malo que está combinado con otra cosa y el cuerpo no puede, ahí caen ahí muertos. Y eso es como. Sí. La hermana se está arrepintiendo esta noche. Y cambia, pero cambia de opinión, espera. Ahora yo entiendo, quiero decir esto, ahora yo entiendo de vivir una vida de santidad ante Dios. Una vida de justicia ante Dios. Eso cambia mi opinión. Ahora quiero hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque mira, nada se compara con la gloria que va a venir. Nada. Cuando tú tienes mirada, recuerda que uno pone el mensaje, pon tu enfoque en lo que va a venir en el cielo. ¿Por qué? Porque hermano, si ponemos la vista aquí en esta tierra, lo queremos consumir todas las cosas del mundo. Pero si yo pongo mi vista allá en el cielo, yo decir, Señor, gracias por lo que va a venir. Porque no se compara con lo que va a venir. Este mundo se va a destruir. Dios lo va a quemar con fuego. Nosotros vamos a tener un nuevo cielo y una tierra. Un nuevo Jerusalén que va a venir. ¿Vale? Y nosotros vamos a gozarnos por toda la eternidad. Pero el enemigo siempre va a tirar un dardo. No, mira, disfruta lo que tienes ahora. Arrepentirme es estar de acuerdo con Dios acerca de mi pecado, dejar de poner excusas y culpar a otros por mi falta de obediencia a Dios. ¿Qué? Son otras palabras, lo que está diciendo aquí es el Señor, yo me pongo acuerdo a ti. Ya no voy a seguir viviendo la vida que yo viví antes. Señor, voy a vivir una vida de obediencia. Con tu ayuda, tú me vas a ayudar. Entonces vamos a leer 1 de Juan 1, 9. ¿Qué tiene? Amén. ¿Lo tiene, Rosalía? Todo el que se desvía y no pertenece a la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, tiene tanto al Padre como al Hijo. Primero de Juan 1:9. Me equivoqué. No, es la Biblia, pero es del otro capítulo. Okay. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Okay. Sabemos lo que Dios dice. Si nos arrepentimos, estamos de acuerdo con Dios, que yo he pecado contra Dios. ¿Vale? Ahora no estoy haciendo excusas.
¿vale? Reconozco que pequé contra Dios. Dios simplemente, mira, confiesa tus pecados y Él es fiel y justo para no solamente perdonarnos, pero que limpiarnos, ¿vale? Porque la conciencia te va a matar. Eso sí, el Espíritu Santo dice, no te arrepentido, no te arrepentido. Y lo que pasa en ese momento es que usted y yo, si somos obedientes a Dios, más el Señor, me humillo ante tu presencia, Señor, me confieso, Señor, no voy a hacer más excusas, no voy a culpar a otra. Porque ¿qué hacemos tan fácil nosotros? Culpamos a la otra persona. Es que vino mi amigo y quería tomarse unas cervecitas ahí, y nosotros fuimos al patio y pensar, esa es la razón que lo hice. No. Bueno, es como este dicho que se ha dicho por muchos años, Si tu amigo se va a tirar por un mismo, un precipicio, Esto no lo va a hacer, Tú vas a decir, qué tonto tú dices, piénsalo a mí más, no quiero pecar contra Dios, no voy a hacer tal cosa. Solo no se arrepiente. Ahora, el problema que la mayoría de nosotros tenemos con el arrepentimiento es que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Eso que estaba diciendo anterior. Hay personas que quieren el perdón de Dios, pero no quieren arrepentirse. No quieren darle la vuelta al pecado. No quieren decir, Señor, llevan por el camino correcto, ¿vale? Para yo seguir haciendo tu voluntad en obediencia. Eso es la prueba. Yo conozco personas que se lo ha dicho en su cara. No te arrepentiste. Pastor, yo le pedí perdón, pero varón, ¿dónde está el arrepentimiento? Para que tú no caigas otra vez en la misma cosa. Pero pastor, es que no, tiene que ir ante Dios. No es venir a mí como en la iglesia católica. Ve al cura y confiesa tus pecados y ya te va a dar la bendición. Porque no, quiere decirle, es contra Dios, el Altísimo, ¿vale? El Todopoderoso. El Dios tres veces santo, a él que tú tienes que ir, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor. Voy a estar a punto a tu voluntad, Señor. Tú, mira, no voy a culpar a nadie más. Yo sé lo que yo hice. El Señor es bueno. Cuando tú sientes la paz del Señor, no hay nada como eso. Sentir la paz del Señor. Ahora, la falta de voluntad para llamar al pecado pecado es lo que a menudo me mantiene lleno de mí en vez de estar lleno del Espíritu Santo. Y hablando de la llenura del Espíritu Santo, eso es lo que pasa. Nosotros, hermanos, necesitamos llamar pecado, pecado. Period. Si tú ves que es como el mundo que estamos. Ahora, aquí en California, más que cualquier otro estado, estamos tratando de cambiar el sexo de los niños. En otras palabras, si tú te sientes como un varón, tú eres varón y te quieres sentir como una hembra, eso es natural, eso es normal. Igualmente, si una niña quiere sentirse como un varón, y los maestros están promoviendo tal pensamiento. Hasta le dicen, mira, tenemos una ropita aquí en el cuarto que te quiere cambiar para vestirte como una mujer, como una muchachita o un varoncito. Hasta te dan un peinado diferente. Y no le quieren dar a los padres la autoridad que tienen los padres de decidir qué va a hacer con su hijo. Ellos quieren quitarle la autoridad a los padres en que el gobierno diga lo que se va a hacer las cosas. ¿Qué padre hace tal cosa? Pero hay padres que dicen, no, tenemos que obedecer lo que digan ellos. No, mejor obedecer lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es que dirige entre ellos, no la ley del hombre. Si la ley del hombre está contra la ley de Dios, tú obedeces a Dios y no al hombre. Pues tenemos abogados y están peleando el caso aquí en la Corte Suprema de California. Pero eso es lo que pasa, hermano. Y pero llenamos más de nosotros y no del Espíritu Santo. Entonces tenemos que llamar pecado, pecado. Necesitamos arrepentirnos porque hemos dejado de confiar en la fuerza de Dios y porque a cambio estamos confiando en lo que nosotros mismos podemos hacer. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Palabra de Dios hoy. Esa es la traducción. ¿Quién lo tiene? Jeremías 2, 13. ¿No? ¿Tiene Adriana? Todos somos pecados que ha cometido mi pueblo. Fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Uno tiene que hacer la pregunta: ¿quiero llenarme de Dios o quiero llenarme más de Dios? Una historia tan bonita de una hermana en Cristo
que ella, y estamos hablando algo simple, porque si vamos a confiar en Dios y poner la confianza en la fuerza de Dios, lo que Dios puede hacer a mí, hermanos, ¿cuántos nosotros, ¿cuántos nosotros cuando estamos pasando por algo difícil en nuestra vida, que estamos en un sentido, no estamos tranquilos, no tenemos la paz? ¿Qué es una de las cosas que hacemos nosotros? Que esto es cierto, hermano. Ella, ella buscaba por las galletas primero. Se metía los cookies. Pero más pensaba en el problema, dice, ay, ¿qué más hay en la casa? Ay, hay más, los chips, y buscaba una bolsa de chips y comía ella. Ella pasaba otra hora y dice, nada me está satisfaciendo. Porque ella está buscando de llenarse de qué? De ella misma. Tener esta confianza que ella puede arreglar la situación. Al final, se fue a la nevera a comerse un helado, y sacó el galón ahí, estaba comiendo ella. Y al final, ella dijo, Cristiana, dijo ella, esta es la esposa de Rick Warren. Ella hace su propia tortilla, pero anyway, en este caso ella dice que ella se paró y ella empezó a buscar de Dios, abrió la palabra de Dios, y en este mismo pasaje ella encontró, ¿te quieres saciar de mí, de la agua que yo te doy, o todavía quieres hacerte, llenarte de otras cosas? Y de ese momento adelante, no, yo tengo que buscar de Dios. Entonces vemos que es importante, hermano, nosotros confiar en la fuerza de Dios, porque es Dios quien nos puede ayudar. Cuando tú estás pasando por algo difícil, es tan fácil de llamar a tu amiga, llamar a tu amigo, ¿cómo me puede ayudar? Mira, si son hermanos en Cristo, sí, llámalo, porque te da consejos bíblicos. Pero más importante, busca del Señor. Y Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la sabiduría de cómo andar. Porque si fue así, tú no vas a estar confiando en ti mismo. Si somos honestos, ¿cuánto hemos hecho eso? Yo tengo 2002 más. Yo me desafío, paso de hablarle a alguien para confiarme o para pedir un consejo, y ahora, pues, gracias a Dios que tengo una relación con Dios, yo no necesito hablarle a nadie, a menos de que sea alguien de Dios que me pueda dar un consejo, porque al mundo no lo voy a pedir. Pero eso es porque es importante de nosotros saber a quién podemos ir, en confianza. Hermana, mira, estoy batallando con eso. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo sé, pero tú lo has experimentado, y yo sé que muchas veces ustedes me llaman a mí y yo les doy los consejos bíblicos, pero es importante que ustedes también tengan personas. Si yo estoy en un retiro y no puedo una conferencia, no me puedo alcanzar, en este momento tú dices una persona, pero busca al Señor y el Señor va a abrir la puerta. ¿Okay? So vamos a próximo. Para estar lleno del Espíritu Santo, debe que confesar que has caminado junto a él una y otra vez, pero que has tratado de cavar tu propio pozo para saciar que tu sed. ¿Qué significa esto? La palabra del Señor nos enseña en la Biblia algo muy importante. Que nosotros, hermanos, a veces queremos hacer nuestro propio hoyo. Yo puedo salir de este problema, pero la verdad está cavando y excavando aún más. Y cuando tú miras, ya tú estás que, ¿dónde yo estoy? Pero nosotros, hermanos, si confesamos, Señor, ayúdame, Él te va a ayudar para no estar en esa situación. Porque, ¿cuánto queremos quedarnos en la misma situación? Nadie. Pero tú tienes al Señor, confieso, necesito andar contigo más y más. Ahora, este es el punto, pues, número 3. Rinde todo bajo el control del Espíritu Santo. ¿Usted tiene la parte de control? No. So, I'll give you my So, rinde todo, lo que estamos hablando aquí es, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, rinde todo bajo el control, bajo el control. Ahora vamos a ver esto. Estar lleno del Espíritu Santo no es una cuestión de más o menos, es una cuestión de sí o no. ¿Sí? So, no voy a poder parar aquí. ¿Por qué? Comentario. ¿Quién tiene un comentario de eso? ¿Alguien? ¿Por qué es tan fácil decir sí o no?
está lleno uno del Espíritu, si uno ha rendido todo al Espíritu, toma control, cuando llega la situación de pecar o no pecar, ¿quién te va a dar la claridad? El Espíritu Santo. Te va a decir no, ¿vale? Tú vas a decir no a eso, pero sí a Cristo. Recuérdate, el ejemplo más grande en la Biblia, ¿vale? Aparte de Jesús, que fue tentado 3 veces, ¿vale? Es José. José, cuando la esposa de Potifar quería acostarse con él, él no esperó. Él no dijo, no he pensado. Se abrieron las 7 puertas. Si Potifar va a averiguar todo esto, él dijo, el Espíritu Santo, no. ¿Vale? Y él huyó, ¿vale?, rápidamente. ¿Por qué? Porque estaba lleno. Ahora, interesante, porque en el Viejo Testamento todavía no ha llegado a la promesa del Espíritu Santo, pero había personas que Dios, ¿vale?, el Espíritu Santo, al ser, lo guió, ¿vale?, en estos momentos en el Viejo Testamento. Fue algo, lo que se llama especial. ¿Vale? En este caso, José, que sabemos, era, ¿cómo se llama?, el pre-Cristo, porque José representaba en el Viejo Testamento Jesucristo en el Nuevo Testamento. Interesante como las dos vidas. Pero en este caso vemos que el Espíritu Santo te va a decir no. Ahora, si es algo bueno, te va a decir sí, haga. ¿Eh? Es como hoy tuvimos la oportunidad, David estaba conmigo, regresamos de visitar una familia, ¿eh?, y en este caso llegamos, no fue antes de nosotros, perdón, antes de ir, y había un señor, yo estaba sacando, proveyendo una basurita que estaba acá. No estábamos siempre con el baño, en cita. Y sale el varón gritando, ¡eh! ¡Necesito tu bendición! ¡Necesito tu bendición! ¿Eh? Tú me corrías, y mi espalda está detrás del varón. Y el David está gritando. Gritando, ¿eh? Yo estoy, ¿eh? Y cuando doy la vuelta, un hombre que nunca he conocido en mi vida, tenía un Raiders shirt, una Raiders hat, y se acerca más a mí, necesito tu bendición, ok, varón, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Eh? Y él dice, perdí a mi mamá, falleció mi mamá, y mi corazón está quebrantado, oh, ok, mira, eso es algo, una tragedia que pierde uno, ¿qué hijo quiere ver? ¿Quiere saber que su madre ha muerto? Ninguno. Empezó a hablar, pero mientras que seguimos hablando, y caminé hacia porque quería rodar. Le presenté el evangelio, mira, y se llama Juan Ramón. Y él era Juan. Lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo como Salvador. Si tú quieres tener paz en tu corazón y saber que Dios está contigo en todo momento, aún tiene la pérdida de tu madre, él va a estar a tu lado. Él quiere estar a tu lado. Él quiere una relación personal. Y le hablé. Yo iba a la iglesia católica. No todo el tiempo, pero mi madre iba siempre a la misa los sábados. Y sí, pero ella fue. ¿Dónde estaba usted? Y dije, tú tienes que buscar al Señor. Y tú tomé el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí donde el Espíritu Santo te dice que sí. Háblame. Toma el tiempo. Aunque nosotros teníamos para irnos. ¿Vale? Pero no sé. Coge el tiempo, habla con él. Y pues David se alejó de la situación porque fue a buscar a hombres que estaba ahí. Si ustedes vinieron por la Cedar, vieron que hay una tienda aquí en nuestra propiedad, a la parte de afuera, que pueda chequear para ver si está bien o lo que sea. Pero tomamos el tiempo. Eso es lo que Dios nos llama como cristianos. Hablarle a todas las personas de las buenas nuevas. ¿Vale? Ahora, la otra cosa también es esto. No estás más lleno o menos lleno. Simplemente estamos que lleno o no. ¿Vale? Si tú tienes a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. ¿Vale? La cosa es que tú tienes que decir, tú tienes que creer, estoy lleno porque tengo el Espíritu Santo. ¿Vale? El tanque espiritual hablando es que tú estás dejando que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Tú vas a saber porque tú estás tomando decisiones sabias. Tú estás buscando de la dirección de Dios. Señor, tu palabra es una lámpara. Señor, tú me estás guiando. Gracias, Señor. Estamos viendo todo. Bienvenida. Y vemos que es importante. Porque nosotros como cristianos debemos decir a la persona, sí, soy lleno del Espíritu Santo. Porque tengo el Espíritu Santo. Ahora, otra cosa es demostrar la llenura por tus actitudes, tu comportamiento y tus acciones. Ya es otra cosa.
Eso cuando tú más que más dejas que el Espíritu Santo te guíe, tú vas a ver eso. Pero estás permitiendo que el Espíritu Santo controle tus actitudes y dirija tus acciones, o no lo estás. ¿Eres un cristiano? Eso, recuérdate que estudiamos nosotros, hay tres diferentes cristianos, o hay dos diferentes cristianos. Primero, antes de conocer a Cristo, era el hombre que es natural. Tú te dejas guiar por las cosas de este mundo. Pero cuando tú vienes a conocer a Cristo, tú eres que un cristiano espiritual. O si tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, tú no le has rendido al Espíritu Santo tu vida, Señor, guíame en todo. Y pues tú te haces que un cristiano carnal. Tú te dejas guiar más por lo que tú crees y lo que tú piensas que por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Entonces, ¿viste? ¿Se te dirigen tus acciones o no lo estás? Y se ve, es obvio, ¿verdad? Right? Si uno, como pastor, yo veo quién está siendo guiado por Dios y quién no está siendo guiado. Pero eso no quiere decir que voy a poner a un lado a lo que no está siendo guiado. Aún más voy a estar orando por ellos. Señor, despiértalos de esa falsedad. Señor, abre sus ojos para que vean la verdad. Señor, sepa que es una relación contigo. No es religión, no es practicar cosas religiosas. Es simplemente yo me rindo a ti, Señor. Guíame, Señor. Perdóname, lo confieso, Señor. Y lléname, Señor, más y más de ti. Menos yo tengo que menguar para que quede. Para que Cristo crezca en mí. Cada vez. So ahora, deja que Jesús sea el Señor diariamente. Gálatas 2:20. Vamos a ver. ¿Lo tiene? ¿Jorge? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Sobre cuánto tiene en su Biblia esto subrayado? Todo, quiero tenerlo ahí. ¿Por qué? Porque es el testimonio de Pablo a la iglesia en Gálatas. Dice, mira, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que yo vivía en la carne, mira, lo ha dejado a un lado para yo que vivir para Cristo en todo tiempo. Esa es la meta de cada cristiano. Yo quiero ser como Cristo cada día en mi vida. Y tenemos que dejar que el Señor sea el Señor diariamente. Si tú quieres crecer espiritualmente, deja que el Señor tome. Pero pastor, yo he tratado y he fallado. Mira, sigue tratando. Porque hay cosas que Dios te va a enseñar. Es como... Creo que hermano Pedro sabe de los carros, ¿sabes? Yo no soy mecánico, yo quiero decirte, él me va a corregir. Pero lo bueno de una persona que trabaja en carros todo el tiempo, cuando tiene tiempo, sabe, él puede poner oído en el motor. ¿Sí o no? ¿Vale? Y él dice, algo que está... no haga algo, y no sé qué la pieza, ¿cómo se llama? Es el bro. ¿Cómo se dice? Lifter, los lifter. Dice, mira, es este video. Wow. El hermano solamente por oír y ver lo que está. Y si el motor está moviéndose un poquito. Oh, yo creo que está esto, vale. Pues en la vida cristiana, el carro todavía puede andar. Sí, el carro puede andar, pero no anda muy bien. Porque al fin y al cabo se va a dañar. Si no se arregla la situación. Uno mismo tiene que reconocer. Cuando uno no anda bien espiritualmente, para una persona a venir de un lado, pues se llama una sociedad de tus acciones y tu actitud no anda bien, no está alineado con la palabra de Dios. Ahora tú tienes que tomar esto como Señor me está hablándome por medio de mi hermano o mi hermana en Cristo para yo tomar una decisión que va a impactar mi vida para yo ser espiritualmente lleno del Señor o crecer espiritualmente. So, uno tiene que tomar eso. Si uno lo ignora, a ver qué va a pasar. Un día te va a caer espiritualmente, ya no puedo. Pero mira, lo bueno de Dios es que te levanta y se sigue. Él te levanta y sigue. Y uno sigue con el Señor. Dios nunca te va a plantear, no, ya tú no sirves. Dios nunca te va a decir, tú no sirves para nada. Dios siempre te va a decir, mira, yo tengo planes grandes para tu vida. Solamente déjame que yo sea el Señor de tu vida diariamente. Y tú vas a ver lo que Dios hace. Porque Él es el buen pastor. Y el pastor, las ovejas, fue el que. ¿La voz de quién? De Jesús, el buen pastor. Él te va a mandar, él te va a llevar por sendas de justicia y de santidad. Eso es lo que hace el maestro. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Te niegas a ti mismo.
Marcos capítulo 8, 34, ¿quién lo tiene acá? ¿Otra persona acá? 8, 34, 35. Juan, ahí atrás, ¿alguien lo tiene? ¿Lo tiene Battery? No, no lo tiene. Okay. Yo lo tengo ahora sí, ahora sí lo tengo, ahora sí es el bueno. Y llamando a la multitud de sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio le salvará. So, una de las cosas como cristiano, si tú no has memorizado esta palabra, este versículo, ponlo en mente, diga, voy a memorizar este versículo. ¿Por qué? Porque hermano, Cristo lo dijo bien claro. Si quieres seguirme a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame. ¿Vale? Si vamos a seguir a Cristo, tú tienes que negarte a ti mismo. Mira, ya no vivo yo, como leímos en Gálatas, pero es Cristo que vive. Y si yo quiero representar a Cristo, yo tengo que decir no a mí y sí a Cristo. Tomar tu cruz, que dice, Señor, lo que tú quieres que yo haga en esta vida, pagar el precio, lo que sea, lo voy a hacer. Pero hay personas, hermano, que tiran la cruz. No, yo no quiero pagar. No quiero sufrir. No quiero. Eso es mucho. Hay personas que no. Pero después no está siguiendo a Cristo como debe. Cristo dijo, si tú te avergüences de mí, mi Padre y yo no avergonzaremos de usted. ¿Y quién quiere estar en esa situación? Nadie, ningún cristiano que, pero él está diciendo, si me quieres seguir, niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sigue. Y esos discípulos, eso es porque Dios tiene un lugar muy especial en el cielo por los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos se negaron a sí mismos, tomaron su cruz y siguieron a Cristo hasta la fe. Piensa, qué ejemplo tan lindo, qué hermoso. Esos 12 apóstoles, 11 que Matías vino después, pero ellos dieron todo y murieron unas vidas, matanzas horribles. Le cortaron la cabeza. A Pedro lo quitaron de la cruz. Le dijo, no me pongas de cabeza para los pies. Dame la vuelta para mí. Solamente Cristo debe morirse. Dar su cabeza abajo, sus pies arriba. Y otros también encarcelados, otros también lo mataron con espada. Otros los mataron, los leones, los comieron. Y tú quieres decir, estos fueron los apóstoles. Pero ellos entendieron lo que Cristo dijo. Si quieres seguirme a mí, entonces, niéguese a sí mismo, tomen su cruz. Amén. Okay. Ahora terminamos con ese punto y pues nos vamos a primer. Y este es el último. Confía en Dios para que te llene como Él dijo que lo haría. Otra vez, lo estoy diciendo otra vez, hermano, porque a veces una de las cosas que batallamos es confiar. ¿Puedo yo confiar? ¿Cuánto hemos tenido esa pregunta en el momento? ¿Puedo yo confiar? Una hermana vino a mi oficina, fue miércoles antepasado. No, fue domingo. Dos domingos atrás. Me dijo, pastor, yo confío en Dios. Dios me va a ayudar. Tengo que coger un examen y todas esas cosas. Pero a veces me va a ayudar el Señor. Voy a pasar el examen, y yo dije, hermano, no te preocupes, vamos a orar en este momento, está toda su familia ahí, oramos, ¿no oramos, hermana? Hermana, vale, es persona. Dios es tan bueno, pasaste el examen, pasó el examen ahí. So ahora tenemos un bone density technician, específico, so, técnico de densidad de los huesos. Pero ella, dio oración, ¿sí? Qué lindo de humillarse, y venir y decir, Señor, ayúdame. Y oramos. Dios hizo la obra. Ahora, después no estuvo aquí el miércoles pasado porque estaba en San Diego haciendo su examen jueves y viernes, porque me daré por la mañana, ay, Señor. Y pues pasó el examen. Pero ese poder, confiar, hermano. No dudar de Dios. Dios tiene muchas promesas para todos nosotros. Y una cosa, ser lleno. Y Él lo dijo, ser lleno del Espíritu. No embriaguéis con vino, pero sé que, como empezamos el estudio, se llenó del Espíritu Santo. Ya estudiamos cómo se debe hacer.
rendirnos totalmente. Toma control de mi vida. Espíritu Santo, a ti toma las riendas. El Señor, tú eres el Señor de mi vida diariamente. Tu palabra, Señor, me va a saciar de ella. Si yo deseo más de Dios, es estar en su palabra. Meditar en ella todo el día. ¿Eh? Y vas a ver, hermano, que no hay nada mejor que eso. ¿Eh? Como le dije a los jóvenes. Mira, dice Salmo 119, versículo 12. Dice, ¿cómo mantendrá un joven su corazón puro? Meditar en la palabra de Dios. How can a young man keep his way pure or his heart pure? Dwell in the word of God. Eso me encanta cuando usted me dice, pastor, tengo Radio Nueva Vida, siempre oyendo la música cristiana, prédicas, o tengo aquí un app aquí. Lo que importa es que están que alimentando espiritualmente. ¿Sí? Ahora, terminamos con este. Simplemente haz las cosas que Dios dijo que hiciera. Santiago 1, 22 al 25, otra persona. Santiago 2:26. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago. Ser oidores engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque en él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Lo voy a leer porque la hermana, no quiero quitar con duda, ¿right? So, mira lo que dice. No se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engaña a ustedes mismos. Llévala a la práctica. El que escucha la palabra pero no lo pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fije atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino que haciéndolo, recibirá bendición a practicarla. ¿Eh? So, Dios nos da su palabra. Queremos hacer lo que Dios dice. ¿Eh? En otra versión dice, ser oidores, no solamente ser oidores de mi palabra, pero que hacedores. ¿Eh? So, tenemos que poner en práctica, porque pues, si tú lo lees o oyes solamente, vas a comenzar a ver en el espejo, ¿eh? Te miras, ¿eh? Y te olvidas cómo, y lo que están haciendo siempre con el peinado y lo que sea, están muy, no sé si me dice eso, lo digo porque yo sé la situación. Pero la cosa es eso. Dios dice, se mira en espejo uno. Esa es la verdad. Yo, mira, cuando yo llegué aquí, yo nunca tenía un espejo en mi oficina. Pero ahora que llegué aquí a la iglesia y tenía un espejo en mi oficina, hermano, quiero confesar. Cuando yo me pongo aquí, ¿cómo se dice? El micrófono, ¿eh? Quiero que mis pelitos no se salieran por acá, y no se lo pague así, ¿eh? Y me ponga, ok, chaque, se dice, mire, ya. Okay, estoy bien, ahí salgo para afuera. ¿Eh? Pero hay personas que se lo olvida cómo se ve. ¿Eh? Y Dios dice, eso es lo que pasa cuando tú solamente oyes y no pones en práctica. Dios nos llama a poner en práctica lo que hemos oído y lo que hemos estudiado. Y esto porque termino con esta pregunta. Bueno, leímos Santiago 3, 26. ¿Qué tenemos? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ok, so, esta era la, como dice, el debate, porque hay algunos que dicen, yo tengo mucha fe, y dice Santiago, enséñame tus obras sin fe, porque la obra sin fe es que muerta, pero la obra con fe es mucho, ¿eh? Eso quiere decir, tú estás viviendo ahora por fe y estás demostrando con tus acciones
con tus obras, ¿vale? Lo que Dios está haciendo en tu vida. Simple, ¿vale? O sea, nosotros tenemos que decir, si yo soy un cristiano, mi fe va con obras en todo el tiempo. Ok, ahora, ¿cómo te sientes cuando estás lleno del Espíritu Santo? ¿Vale? ¿Quién quiere decir algo? ¿Cómo te sientes? Lo que ha sido cristiano por un buen tiempo, mi hermana Olga, lleva ya 8 años con Cristo. Se siente uno con gozo, se siente uno renovado, se levanta uno con ánimo, todo el tiempo estamos con positivos. Ahora, okay. Voy a hacer algo bien fácil. ¿Eh? Sí. Es de vivir en casa. Coge la mía. Bien, va teniendo la respuesta. Voy a hacer esto bien fácil. Cuando ustedes vinieron a Cristo, cuando entregaron su vida a Cristo, ¿cómo te sentías usted? Es fácil. ¿Cómo te sentías? Ay, le di mi vida a Jesucristo. ¿Así te sentías? No. Te arrepentiste, entregaste tu vida a Jesucristo. ¿Y qué pasó en ese momento? Pero uno se siente el gozo, ¿vale? El gozo de la salvación, ¿vale? El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, ¿vale? Ahora somos perdonados, tenemos un nuevo nombre, somos hijos de Dios, ¿vale? Tenemos un nuevo destino, es el cielo, no el infierno, ¿vale? Pero en este momento de la llenura del Espíritu Santo, ¿vale? Tú te sentiste un gozo alegre, estoy perdonado, soy libre del pecado, no soy esclavo más del pecado. ¿Vale? Cuando tú empiezas, tú quieres hacer todo para el Señor, ¿sí o no? Tú estás ahí, pastor, mira, yo quiero ayudar a este pastor, pero pasa los años. Y como he dicho, no hay ninguna iglesia perfecta. No hay ninguna. ¿Qué pasa? Ay, pastor, yo vi unos hermanitos ahí. Mira, como he dicho, se ve muy. Yo quiero decir, aquí en la iglesia se ven muchas cosas buenas. Pero también hay cosas que son feas. Y hay cosas que están mal. Uno tiene que ser honesto, no dejarse guiar por lo que uno, los sentimientos, uno se deja guiar por la llenura. Eso es normal. Porque hay cristianos espirituales, maduros, y hay cristianos que son carnales todavía. Y Marco de una diferente manera. Te van a ver y dicen, hey, Marco, no me saludas. Y antes tú me saludabas, hermano, me da un abrazo, pero no me quieres dar más abrazo. Yo estoy diciendo lo que me dicen a mí. ¿Eh? Ay, pastor. Tú siempre estabas atento a mis necesidades y me llamabas todo el tiempo. ¿Y ahora qué pasó? Ay, yo creo que me voy a la iglesia, pero por paso me ha despertado. Está bien. Yo te dije, no estoy mirando. Pero yo lo he oído, mira, hermano, yo lo he oído todo. Y yo digo, y le digo al hermano, pues qué sé. Y hermano, y cuando tú tienes una crisis, pero una crisis, ¿quién fue a tu casa? ¿Quién se quedó ahí por horas? ¿Quién estaba aconsejándote bíblicamente? ¿Quién te llamaba o mandaba texto? ¿Cómo anda la situación? ¿Tú no crees que hay otras personas en la iglesia que tienen necesidad también? Y yo tengo que ir a esas personas y ayudarle también, como te ayudé a ti. Ahora, Dios te ayudó, como dice la palabra en 1 Corintios, con el mismo consuelo que tú recibiste. Ahora, ¿qué? Ayuda a otros. Porque hay otros hombres y mujeres que también tienen dificultades, que están batallando con algo. Y esto es lo triste. Que una persona, le hicieron esto al Señor Jesús. Hacerlo a mí no me importa. Porque si ellos dieron la espada, recuerda, cuando él le dio panes y peces a las multitudes, ¿eh? Ellos recogieron todas las puertas y había todavía mucho pan y peces. ¿Eh? De 2 pescados y 5 que. Más. ¿Eh? Dios hizo, Jesús hizo milagros. ¿Y cuánta gente había? 5,000. Y estamos hablando de 5,000 hombres.
No hablando de su esposa, de sus hijos, posiblemente algunos teólogos dicen hasta 15,000 personas posiblemente. Y Cristo les dio a comer todo. Pero cuando llega el momento de seguirle a Cristo, ¿qué pasó? Nadie, solamente los apóstoles recibieron a Cristo y todo el mundo. Hey, ¿qué pasó con todo lo que les dimos a comer? ¿Tú no crees que si Dios le dio tanta comida, Jesús le dio, ¿no te hubieras agradecido? Señor, ¿qué es lo que tú quieres próximo? Señor, tú eres el pan de vida. Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor. ¿Eh? ¿Qué otra situación? Había 10 leprosos. Y Cristo dijo, maestro, sánalo, sánalo, maestro. Cristo, mira, ok, te voy a sanar, pero cuando te sane, ve que al sacerdote debe saber qué pasó. ¿Eh? Pero de los 10, solamente que uno hizo lo que Cristo le dio. ¿Tú no crees que los otros 9, porque una enfermedad sé que se le está cayendo los dedos y los pies? Pero lo que es importante es eso. Que nosotros pongamos siempre en vista de agradar a Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Deja que Dios tome control de nuestra vida. Y vamos a perseverar haciendo lo que el Maestro me ha dicho. ¿Qué es la última pregunta? ¿Tiene que ser algo? Sí. Eso es. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La hermana está lleno de algo porque me hace reír. Bueno, ¿qué es la última pregunta? ¿Está en su papel? ¿Cómo se siente uno está lleno de él? Cuando uno recibe a Cristo por primera vez, el gozo, la alegría de ser perdonado, de ser libre de la esclavitud. ¿Pero qué es la segunda pregunta? La otra dice, ¿qué tipo de pensamientos tienes cuando estás lleno del Espíritu Santo? Ok. So, ¿qué mira tu pensamiento? Si aquí te mira. Para empezar fresco el próximo miércoles. Ya tienes papelito para ¿Qué pensamiento? Cuando tú sientes la llenura del Espíritu Santo, cuando tú sabes que tú estás haciendo las cosas como Dios nos dice hacer, te sientes en paz. Te sientes en paz, ¿ok? Qué bueno. Sí. ¿Qué más? Es gozoso, agradecido. ¿Ok? Te sientes un corazón agradecido, te sientes gozoso. ¿Qué? Okay. ¿Otra persona qué? Gozoso, ¿ok? Pero ¿qué otra cosa? ¿Qué pensamiento sabes? Para mí personal, te voy a decir, para mí personal es le doy gracias a Dios. Yo soy quien yo soy por la gracia de Dios. Oh, Señor, de la multitud de gente en el mundo, millones de gente, tú me llamaste, tú me escogiste, soy tu hijo. Mira, el Espíritu Santo me trae, porque a veces, hermano, nos quedamos, y uno de los últimos mensajes fue la depresión, A veces nosotros nos caímos en la mentira del enemigo y caemos en esa depresión porque nos olvidamos quién somos en Cristo Jesús. Eso no quiere decir si tiene algo químico en tu mente, eso creo. Pero estoy hablando de este cristiano que está agradecido por todo lo que Dios ha hecho. ¿Vale? El Espíritu Santo siempre te va a recordar. Recuerda de Cristo Dios. El Consolador te va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Y Cristo le dice, mira, vas a sufrir por mi causa. Pero tienes que estar, ¿qué? Conectado a Cristo siempre. La vida verdadera. Cristo es la vida verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y si vamos a dar fruto, vamos a dar fruto porque estamos conectados con Jesús. Y Dios nos va a ayudar en todo momento. Mira, gente dice, pero pastor, tú eres tan positivo, tan optimista, como decimos el optimista. Y estuvimos hablando de esto en una de las cenas, pero mi esposa dijo, me estaba comiendo un desayuno. Y nosotros estamos hablando y mi esposa dice, no, que él ve todo positivo. Mi esposa dice, pero yo soy realístico. Ahora, es un buen balance, porque nos ayudamos nosotros. Dice, tú tienes tanta fe que Dios va a hacer esto y esto, pero recuérdate, estamos lidiando con gente. Que todo el mundo está a diferentes niveles espirituales. Y tú quieres que vengan todos, es como los miércoles. Yo quiero que todos vengan, los que están viendo por la tele, que vengan todos. Para que si tenemos que cambiar al santuario, el estudio lo hacemos allá. Porque una iglesia, más o menos, diga, 200 personas. Y tenemos más o menos, 25 personas aquí. Pero esto no me desanima. Lo que solamente yo sigo orando, Señor, un día vamos a ver. Y lo que tuvieron conmigo hace años atrás, ¿cómo era el estudio?
grandote. No había espacio. Pero era lo que era los domingos. Yo creo que si yo cambiara esto los domingos, pero yo de la clase, yo creo que tenemos que hacer la iglesia aquí. Pero uno, mira, para mí personalmente, y termino que tú tienes que tomar la decisión. ¿Quiero más? ¿Quiero más de Cristo? Ven, estudiamos juntos, porque nos vamos a ayudar nosotros a crecer espiritualmente. Vamos a. Padre, yo te doy gracias, mi Dios, porque como hijos tuyos queremos siempre ser llenos de la vida. Queremos siempre darle el control, las reglas a ti, Señor. Sabiendo, mi Dios, que una vida llena del Espíritu Santo es una vida que está siendo guiado por tu palabra, guiado por la tercera persona de Trinidad, que es el Espíritu Santo, dándole a conocer cuando son momentos de decir sí o decir no, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Entonces, Señor, yo te pido que, Señor, podamos nosotros, como tus hijos, nunca olvidarnos lo que es importante en la vida. Y es, mi Dios, decir como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero actuar y quiero tener mis actitudes, mi comportamiento como de Cristo. Pero va a tener un proceso de yo arrepentirme, decir que pecado es pecado y Señor no va a culpar a nadie. Dejar, Señor, que tú me limpies, me purifiques mi mente y mi corazón para yo ser un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, santo y agradable ante tus ojos, haciendo lo que tú me has pedido hacer, Señor, en todo momento. De no solamente ser oidores, pero hacedores de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos aquí, los que están viendo por YouTube o Facebook. Padre, bendícenos todos. Necesitamos más de ti. Pero ahora yo te pido, Señor, que el Señor tú nos lleve con bien a nuestros hogares. Danos un descanso precioso porque tenemos otro día para hacer tu voluntad. Y seguimos orando por todas estas peticiones que se mencionó esta noche, Señor. Y por aquellos hermanos, mi Dios, que saben, mi Dios, que no están aquí con nosotros, pero pedimos, Señor, que tú los bendiga grandemente también. Que tú me los cuides, me los guardes, me los proteges. Y que yo, mi Dios, siempre nos podemos ver otra vez el domingo para gozarnos de alabarte, adorarte, oír tu mensaje, Señor, y tener este compañerismo, esa confraternidad cristiana que tenemos cada domingo y cada miércoles. Y así te lo pido, Señor. Y también, por último, Señor, ahora que me recuerdo, gracias, Espíritu Santo, orar por los jóvenes, Padre, que se van al campamento desde viernes hasta el domingo. Que, Señor, tú los lleves con bien, Señor, allá en Hume Lake, que se gocen, Señor, que oigamos, Señor, grandes cosas que tú vas a hacer en su vida allá, que aquellos jóvenes que no te conocen, no te han recibido como su Salvador, Padre, que ellos, mi Dios, oigan ese toque del Espíritu Santo, esa convicción, y digan, mira, yo necesito a Cristo. Y así, mi Dios, tenemos un informe, un reporte, Señor, de las cosas maravillosas y milagrosas que tú has hecho. So, gracias, Señor, porque tú le has dado este tiempo para estar junto con otros jóvenes y a la misma vez que se gocen, Señor, se divierten, Señor, y Padre, y te adoren y te alaben y oigan tu mensaje. Así te lo pido, Señor, que tú me lo traes con bien también. En tu nombre, tú te lo pido todo esto. Amén. Hermanos, que el Señor les diga a todos, a más galletas ahí, si se quieren llevar galletas, porque yo sé que la hermana Mary dijo, por favor, llévaselo. Ellos no quieren llevarse a la casa. Después se va a poner en las ánimas. Gracias.